Hola, muy buenas, bienvenidos al canal Paz Mundial, mi nombre es Lucas, hoy es el día 30 del 3 del 2024, casi la 1 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, cuando estoy grabando el video, lo subiré en un rato en YouTube porque hay noticias complicadas o declaraciones jodidas que nos acercan más a la Tercera Guerra Mundial. En estas vísperas de Pascuas parece que el humano está empeñado en autocumplir profecías religiosas. Y ya saben mi punto de vista sobre las religiones, que son creaciones humanas, que en el pasado se necesitaba este tipo de forma de enseñar moral, ética y conductas para que las sociedades antiguas se puedan organizar. Y como no tenían el conocimiento, usaban los mitos y las profecías relatan mitos o enseñanzas morales de qué pasa. Más las del fin de los tiempos y todo lo que es el apocalipsis o las diferentes profecías de finales de los tiempos hindúes, musulmanas, cristianas y hasta judías, que son cuentos que enseñan lo que les pasa a las civilizaciones o sociedades si se desvían de un camino equilibrado, correcto y empiezan a hacer mal las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, haciendo mal las cosas y estamos autocumpliendo esas profecías porque estamos muy cerca de una guerra mundial que se podría interpretar como un Armagedón. Estamos muy cerca de ver cómo se podrían interpretar las tribulaciones bíblicas como la época actual y que después de esto viene todo el Armagedón, el Apocalipsis, que no se dan porque realmente esas historias las dio un Dios supremo, sino porque, bueno, las enseñanzas morales son esas. Como no estamos saliendo de una moral correcta donde se está todo deteriorando nuestro medio ambiente, nuestra forma de hacer diplomacia, nuestra política, nuestras instituciones, nuestra cultura, y donde ya las instituciones a las personas no les representa una seguridad que éstas deberían garantizar con su correcto funcionamiento. Y lamentablemente, el primer ministro de Polonia salió a decir que Europa está en época de preguerra. Lo que yo les digo, que la Tercera Guerra Mundial está en marcha, que la parte logística y estratégica ya está, que empezó de una manera proxy, que esta forma proxy de los dos bloques están bien marcados, solo falta que se defina India, a qué bloque se va a sumar. Están compitiendo por los recursos del mundo, están compitiendo por la hegemonía política y económica del mundo y de las regiones, y en todo el mundo estamos viendo que estos dos bloques, que, bueno, la OTAN y Rusia y China y aliados, se disputan, ¿no?, la hegemonía política, económica, comercial, militar en todas las partes del mundo. Lo pudimos ver en Siria, lo pudimos ver en Vietnam, lo pudimos ver muy marcado en la Guerra Fría, que bueno, China ahí no estaba fuerte, era Rusia, pero bueno, ahora, bueno, la Unión Soviética, ahora la que está más fuerte es China y Rusia parece que es la primera que empezó a lanzar su guerra contra Occidente, empezando por Ucrania. Y ahora el primer ministro polaco avisa que Europa está en esta época de preguerra. Una época de preguerra donde las generaciones jóvenes se tienen que acostumbrar que ya terminó esta época más pacífica y que cualquier escenario es posible, inclusive el de una guerra mundial. Lo está comparando con la situación de 1945 de la Segunda Guerra Mundial. Y les digo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial en Polonia, que invadió Alemania, una parte de la población, más en Estados Unidos, que estaba lejos del conflicto, no pensaba que esa era la guerra mundial, sino que era un conflicto regional o un conflicto europeo y que se iba a solucionar en poco tiempo. Y no terminó siendo así. Otra parte sí, ya pensaba que había empezado la guerra mundial cuando los países decidieron intervenir e ir a ayudar a Polonia, Gran Bretaña, Francia, etc. Y estamos en una situación similar con esto de la guerra en Ucrania. Rusia empezó a invadir y no sabemos cómo terminará esto. Ojalá la humanidad recapacite y se logre un alto el fuego en todos los conflictos y que se logre realmente sanear las instituciones, se logre realmente hacer justicia y cambiar el rumbo que estamos tomando como humanidad, que pareciera ser un rumbo autodestructivo, ya que se ha perdido la confianza en todo, ya que hemos cagado el medio ambiente, la cultura, la educación,
y que además las clases sociales cada vez están más divididas, más polarizadas, y los pobres son cada vez más pobres, la clase media se convierte en pobre y los multimillonarios cada vez son más ricos. De hecho, las ganancias de los multimillonarios en el último año fueron de trillones de dólares, mientras el resto del mundo está afrontando una recesión. Especialmente vemos que la economía alemana está en contracción, en Argentina estamos en la recesión, más de 11 estados de Estados Unidos están en contracción económica. Y bueno, el único país que más o menos grande potencia sigue creciendo a pesar de los problemas es China, pero bueno, veremos qué pasa con el tema de Taiwán, que es otro de los puntos calientes para esta guerra mundial, que sería algo nunca antes visto si ahora está una guerra mundial y todos los conflictos que están latentes y en marcha escalan y estallan y además explotan las bombas nucleares. Y para rematar todas estas declaraciones del primer ministro polaco, hace 3 días el dictador ucraniano Lukashenko salió a amenazar a Lituania y Polonia de que iban a ser invadidos. Eso es lo que está diciendo Lukashenko, de que está preparado para invadir, y por eso el embajador bielorruso en Lituania fue llamado a dar explicaciones. Y tenemos otro conflicto en Europa que está totalmente latente, que es el tema de la intercepción de hicieron de un avión desconocido dos cazas MiG-26 en Serbia, y que Serbia salió a decir su presidente que se está atentando contra los intereses nacionales de su país y que la Unión Europea debería elegir entre Kosovo y Serbia. Y ya sabemos que hubo problemas durante mucho tiempo, durante el año pasado, principio de este año, en lo que es el tema de Serbia y Kosovo. Así que esto es lo que está pasando, estamos cada vez más cerca de que estalle una tercera guerra mundial y creo que lo tenemos que hablar entre todos, creo que entre todos debemos lograr concientizar para parar esta locura, para sanear las instituciones y lograr un nuevo rumbo para que la humanidad evite la autodestrucción. Y si no, bueno, disfruten el poco tiempo que queda de tener todos las comodidades del mundo moderno que estamos teniendo, porque en caso de haber una guerra nuclear, todas estas comodidades se van a perder y, como dice Serrat, tendremos que arar sobre las ruinas. Esto es lo que les quería decir hoy. Yo me voy a ir de acá. Muchas gracias por tu tiempo. Vos hacé lo que quieras. Paz.